Hola, ¿cómo mundo? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel y soy el anfitrión de HD Reviews. Y aquí enfrente de nosotros tenemos una figura que es una figura limitada. Se vendió en Bandai Webshop Limited o Tamashii Nation, como uno de ustedes lo conocen. So, aquí enfrente de nosotros vamos a repasar la figura de Saint Seiya Mythcloth y este es Hilda de Polaris. So aquí tenemos a Hilda de Polaris. Estoy acostumbrado a decirle Hilda porque en inglés la H no es silenciosa. Pero aquí este es un Bandai Webshop Limited. Es una figura que creo si comprabas figuras de Asgard podías mandar tus comprobantes y agarrar esta gran figura. Es lo que creo, no sé. Esto fue hecho en el 2010 o hace 2 años salió esta figura. So, como pueden ver, vamos a repasar la caja muy rápidamente. Aquí tenemos el color, como si ustedes han coleccionado caballeros de Asgard. Ustedes saben que en el marco el color es lo mismo, pero aquí como pueden ver, como es una figura de Bandai Webshop Limited, está todo pintado del color de la caja. Como pueden saber, esta caja no es tipo libro, porque todas las figuras de Webshop Limited están en una caja completa. Pueden ver hecho que fue hecho por Bandai y el logotipo de los Caballeros del Zodíaco. En el lado podemos ver que dice Saint Cloth Myth, arriba dice Polaris Hilda o Hilda, abajo o Hilda de Polaris. Y como pueden ver es un escudo con la espada de Odín y todo eso, pero Polaris no tiene modo objeto. Atrás puedes ver cómo puedes poner a Hilda y puedes ver que la puedes poner sin la armadura o como le quieran decir, su ropa de combate, lo que sea. Pero la puedes poner normal, la puedes poner como sale muchas veces en la animación. Y yo la voy a poner así. También les voy a enseñar la ropa, pero no se la voy a poner. No creo. Aquí también te enseñan las cosas que vienen con la figura. Te enseñan el trono. Y también te enseñan las otras figuras que puedes comprar con esta línea de Asgard. Te enseñan todos los caballeros que corresponden a esta línea. Ah, les faltan unos, pero ahí están. So, eso es todo. Esa es toda la caja. Vamos a abrir lo de adentro y ver lo que tiene. Ahorita regresamos. So, aquí tenemos el Buster número 1 y me sorprende mucho porque Hilda está sin ropa. Está sin nada. Como puedo ver, el cuerpo de Hilda tiene unos pechos grandes, súper grandes. Y creo que es el mismo cuerpo de Athena. Se mira igual. So, todo lo demás que tiene esta figura tiene 3 pares de manos. Y también tiene 4 pares de manos que son diferentes, únicos. Como dicen, también tiene sus cabellos. También tiene la armadura para combatir. O la armadura que usa para cuando está fuera. Tiene la espada de Odín. Tiene el bastón o el báculo, como le quieran decir. Y eso es todo. Este es el único Buster que tiene esta figura. So, vamos a ver lo que tiene lo demás. So, esto es lo demás que tiene la figura. No tiene nada más, no tiene otros Busters. Como pueden ver, aquí tenemos el vestido blanco. Como pueden ver. También tenemos una falda roja. También tenemos la capa negra que usa Polaris. También tenemos lo que se le pone al vestido blanco, así para. Y tenemos el trono aquí. So, esto es todo lo que viene con la figura. El trono y todas esas partes. Como pueden ver, la figura está toda desnuda. So, vamos a ponerle esta ropita. So, vamos con el manual. So, aquí tenemos el manual de Hilda de Polaris. Y como pueden ver, fue hecho en el 2010, ahí lo dice otra vez. Y el manual está igual de chiquito como el de Athena. So, si vamos adentro, ahí te pueden decir cómo la puedes poner la figura con la. ¿Cómo se dice? Con el vestido blanco nomás. Y también te enseñan cómo poner la figura con la armadura que tiene Polaris, pues la poquita armadura que tiene. También te enseñan cómo hacer el trono. Y eso es todo. Esto es todo. Te enseñan cómo poner las armas como la espada de Odín en las manos.
Algo así y ya. Es todo lo que te dicen. Como pueden ver, aquí están las instrucciones. Muy simples, muy chicas, muy directas. Entonces vamos a poner esta armadura. Como no va a tomar mucho tiempo, no voy a grabar cómo hacer esta armadura súper rápido, pero voy a hacerlo rápidamente para enseñarles el producto. So aquí tenemos a Hilda de Polaris con el vestido blanco. Les dije que no lo iba a hacer con el vestido blanco, pero mejor lo hacemos así para así enseñarles. Vamos a agarrar a Hilda y vamos a salirnos de la cámara y a ver esta figura. Esta figura está muy suave. Donde están los pechos tiene un movimiento así, pero como pueden ver los pechos están súper grandes. No creo que Hilda tenga pechos súper grandes también, pero el vestido está espectacular. La única cosa que sí tuve problema es que el vestido no se queda como la foto, porque estas cosas están así de grande. Lo tienes que hacer como para atrás así y luego ponerla atrás en el pelo, así para que se quede. Como pueden ver, el cabello está suave. Aquí el cabello se separa. Como pueden ver, hay un cabello que está así. Y este cabello es para cuando se siente en el trono, así no estorba. Como ven, aquí está el vestido. Si miran abajo, no tiene nada. Está igual que Atena, pero sí se mueve en la cintura también. Y se puede quitar de la cintura. Pero como pueden ver, esto tiene unos pechos súper grandotes. Creo que no se los mira Pandora, porque nunca fui a chequear. Aquí tenemos la cara de Hilda, la regular. Ahí está la cara de Hilda, regular. Ahora vamos a ponerle la armadura de Hilda y cómo se mira cuando está enojada. Ahorita regresamos. Aquí tenemos a Hilda de Polaris y a mí me encanta esta figura. Como pueden ver, el detalle de la cara está fenomenal. Esa es la cara cuando ya está poseída con el anillo. Está súper, súper suave la cara. Y a mí me gusta la armadura también. Todo es de plástico, nada es de metal. Como pueden ver aquí en los pechos, ya no se miran súper grandes, se miran regulares. Pero sí tuve un problema que esto no le quería quedar muy bien porque los pechos estaban muy grandes. Pero ya cuando le pones la armadura se mira regular. Creo que le hicieron un poquito más grande. Así para que se mirara regular cuando la tienes en su modo de armadura. También tuve un poquito de problema con esta capa ponérsela. Con los que van aquí en medio. Está un poquito difícil, pero los puedes hacer. Pero la tela está fenomenal. Se mira espectacular. También el pelo se mira espectacular. Como les dije, cuando la pones en el trono, le quitas este pelo y le pones ese que se va para los lados. Así no le estorba al trono. La única cosa que sí tiene negativa de esta figura es que no se para bien. Cuando la quieres parar con sus dos pies nomás, esta figura se cae mucho. Solo tienes que poner el bastón para que se balancee. Como estoy tomando un montón de tiempo nomás para balancearla. Pero como pueden ver, no se balancea muy bien, como digamos. La voy a poner en el trono yo. Pero de todo en todo, esta figura se mira espectacular. Estoy muy feliz con ella. Se mira igualita que la animación. Esa cara está fenomenal. A mí me encanta esta figura. Pero vamos a ver el trono y cómo se mira ella en el trono. Aquí tenemos el trono de Hilda de Polaris. Como pueden ver, el trono está súper suave. Aquí el trono está como 9 o 10 pulgadas de alto. Eso está súper espectacular. El trono se mira espectacular. El detalle blanco con poquito azul, significando que es como de hielo o algo por el estilo. Algo muy suave. Cuando vas a poner esta figura también en el trono, acuérdate que tienes que ponerle este pelo de aquí. Para que se siente bien, el pelo le llega como en el trasero aquí, ahí donde se dobla y se puede sentar bien en el trono. Pero sí, acuérdense de eso. Pero vamos con mis últimos pensamientos. Aquí llegamos mis últimos pensamientos de los Caballeros del Zodiaco, Hilda de Polaris.
Les tengo que decir, estaba un poquito preocupado cuando la vi toda desnuda. Es la primera vez que vi una figura desnuda, pero la miré desnuda y le miré los pechos súper grandes y oh, no le va a quedar la armadura, o se va a ver muy fea la armadura, se va a ver muy boluda, se va a ver muy grande del pecho. Pero cuando le puse la armadura del pecho, se mira como se mira en el anime. Eso es algo muy contento que me gustó. Me gustó que se miró regular. Sí tuve unos problemas cuando le puse la capa, pero eso no es nada así grave. La única cosa que sí tuvo grave es que no se puede parar con sus dos pies. Como les dije, casi creo que es el mismo cuerpo que tiene Athena. Los tobillos están muy guangos. Y cuando la quieres parar sin el bastón o el báculo o como le quieran decir, se cae mucho. Y eso te desespera. A mí me desesperó mucho. Cuando estaba haciendo este repaso, se me cayó un montón de veces. Entonces, ya cuando la pones con el bastón o con el báculo o con la arma, como le quieres decir, como tienes tres puntos de balance, la figura no se cae. Pero yo la figura la puse en el trono, porque a mí me gusta la figura con el trono. Y el trono es un gran detalle que Bandai no tuvo que hacer. Pero está súper suave. Y cuando miras la caja, miras la cara de Hilda Polaris. Así enfrente. Y se mira muy curioso, se mira que le hicieron mal. Y te preocupa. Ya después que la sacas y miras esta cara, estás muy, muy feliz. Las dos caras están fenomenales. Se miran igual que el anime. Y es algo súper, súper emocionante para mí. Estoy muy feliz con esta figura. So, puedes comprar esta figura en iShop2Go. iShop2Go tiene esta figura y mucho más. Y cuando compras tu figura de los Caballeros del Zodíaco en iShop2Go, agarras una plaquita con su nombre. Si no les dan su plaquita, díganle en el comentario que ustedes quieren su placa y se las mandan con su caballero. Pero sí, esta figura yo le doy un 9.5 de 10. Le hubiera dado un 10 si esta figura se balanceara bien, pero no lo hace. Pero ponla en el trono, se mira espectacular. Yo estoy muy feliz con esta figura, estoy muy feliz. Y si ustedes pueden agarrarla, van a estar enamorados con esta figura. Esto ha sido Daniel de HD Reviews y ya los miro en el próximo repaso de los Caballeros del Zodíaco.